¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes. Otoniel Zapata, con mucho cariño, en el canal de OZ Producciones, les saluda con mucho aprecio. En esta oportunidad, con Iván Sánchez, grande de nuestra música tropical colombiana, desde hace 20 años, viene proyectando precisamente nuestros ritmos latinoamericanos para todos ustedes. Y es preciso que Iván Sánchez está cumpliendo 20 años de vida musical con Iván y sus Bambán. ¿Qué tal, Iván? Un saludo muy especial y bienvenido a los grandes momentos de OZ Producciones. Otoniel, muchas gracias. A toda la gente de OZ también, un abrazo muy especial de parte de Iván y aunque no esté en las Bambán, también de parte de las Bambán. Ah, claro. Muy contentos en esta celebración de los 20 años. La gente ha recibido muy bien el nuevo DVD, el recorrido de estos 20 años plasmado en un DVD en vivo y nada, trabajando para el fin de año, que eso es lo que, digamos, la gente siempre espera de Iván y su Bambán. Bueno, Iván, 20 años que se fueron rapidito con Sonolux, inició usted, ¿no? Yo no lo veo así, Otoniel. Para mí han sido 20 años trabajando, guerreando, viendo a crecer mis hijos, entonces yo no los veo que se han pasado tan rápido. Pero sí ha sido algo muy bonito, de altibajos, de lucha, de muchas cosas bonitas, porque cuando uno trabaja por lo que le gusta, como ese Diomedes Díaz, si tú trabajas en lo que te gusta, no trabajas. Entonces ha sido algo muy bonito, 20 años, y permanecer todavía en el corazón de la gente es algo que lo llena a uno de mucha alegría. Claro que sí. ¿Cómo nace el proyecto de Iván y sus Bambán? ¿Para aquel entonces? ¿Para el año de 1994, 95, cierto? 95 aparece Hugo Gutiérrez con la propuesta de rescatar a Pastor López y a Nelson Enríquez. Buscan una persona que sea capaz de medirse al proyecto y aparezco yo con mi pelo largo, con mis jeans rotos, con mis chamarras rockeras, y él lo que estaba esperando era algo así. O sea, fueron cosas que tenían que darse como se dieron. Las Bambán también aparecen y yo no puedo desconocer que de alguna forma, obviamente que yo pongo mi talento, pero fue un equipo de trabajo muy grande el que estuvo alrededor de Iván y su Bambán para que fuera lo que hasta hoy en día sigue siendo. Digamos que Hugo viene pensando en tener un hombre que tenga esa pinta como rockera, como jarlista, y aparezco yo así. Entonces ya era mucho más fácil... ¿Pensando en la juventud? Sí, ya era mucho más fácil poner en escena el grupo tal cual estaba. Ahora las Bambán llegan, dos a cada lado, y enriquece también la parte visual del proyecto y ya lo que tú dices, la otra parte ya es historia, todos los homenajes que hemos hecho, pero pienso que la puesta en escena marcó la diferencia. Sí. La puesta en escena y haberle metido esos elementos de una batería, de una guitarra eléctrica, de haberle metido los raps, de haberle metido muchas cosas y sobre todo la belleza de las mujeres y no mostrarlas como un objeto, sino como parte de un grupo, parte de un equipo de trabajo. Creo que eso ha sido siempre fundamental para Iván. Ustedes nunca verán a las Bambán como un objeto sexual en mi grupo. O sea, yo tengo una idea muy diferente de lo que son las Bambán y pienso que son parte de mi equipo, aunque obviamente que los hombres quieren ir a verlas, pero nunca he querido que las vean simplemente como una parte de la decoración, sino como parte del equipo de trabajo. No vayan a creer que Iván Sánchez apenas inició en la música con Iván y sus Bambán. Ya él había participado en diferentes orquestas, que nos lo recuerda a continuación. Yo antes de estar con Iván y su Bambán, hacía parte de la orquesta de los Reales Bras de Colombia, también pasé por los Ocho de Colombia, también pasé por Tupamaros, también hice con Germán Carreño en Medellín y en Cali, y muchas otras orquestas en Bogotá, pero eso fue un periodo de más o menos 8 años. ¿Con Germán antes, Carreño? No, con toda la, o sea, mi época de orquesta duró 8 años antes de llegar Iván y su Bambán. Ok, pero me contaba que participó con la orquesta de Germán Carreño. ¿Cómo fue trabajar precisamente con este gran músico, trompetista, duro de los vientos, santandereano él? Germán Carreño, a que le enviamos un saludo muy especial en los Estados Unidos, el mono de Santander. Olafito le decíamos nosotros. ¿Cómo? Olafo. Olafo. Olafo, porque la barba y todo, sí, parecía, sí, sí. Olafo. Un hombre que representó mucho también porque tocar con orquestas grandes, con big bands, es algo que siempre me ha gustado y ahí tuve la oportunidad, pero yo iba como percusionista ahí. Viajábamos muy seguido a Cali y tuvimos una muy buena amistad con Germán, pero bueno, por cosas del destino yo vuelvo a Reales Bras y obviamente que si nos está viendo, un saludo muy especial a Germán, que un hermanazo, un gran músico, sí, un gran maestro, y lástima que esas orquestas se hayan terminado, pero
pero marcaron una época muy bonita en este país. Claro que sí, pero me dice Germán, porque tengo comunicación con él a través de las redes sociales, que pronto estará en Colombia promoviendo de nuevo su orquesta. Claro que sí. Y como dice usted, esa gran Big Band, porque qué sonido tenía la orquesta de Germán Carreño. Vamos a ver si hacemos algo con Germán. Hombre, que sí. Vamos a hablar con Germancito si va a venir. Y me gustaría, ya no como conguero, sino como cantante, hacer de pronto una colaboración con la orquesta Germán Carreño. Claro que sí, Iván. Está usted en gira de medios. En Bogotá ya saltó a Boyacá, ya saltó al Valle del Cauca, ya saltó a Antioquia, ya fue a la costa a promocionar estos 20 años que, entre otras cosas, lo felicitamos a través del canal de OZ Producciones y en el nombre propio. Estamos en eso, estamos en eso. No se aparten de los televisores porque ahorita arranca después del 15 de noviembre, vamos a hacer algo bien interesante a nivel nacional para escoger a la nueva bambán de Iván. Entonces, estén muy pendientes de que vamos a hacer algo muy chévere. Ok, Iván, y su proyecto de boleros, que yo sé que es algo muy personal también para usted y que ama el bolero porque además lo canta muy bien. ¿Qué pasó? ¿De repente el año entrante o dentro de 2 años vuelve y nos sorprende con los boleros? Es algo que tengo guardado, que hicimos algo muy bonito con el maestro Jorge Zapata. Claro. Igual lo tengo incluido en el último disco Iván y su bambán. Aparecen los dos bonus track de boleros. Ajá. Pero es algo que yo tengo en mente y va a pasar tarde que temprano. Quiero hacer un concierto muy grande con una big band cantando boleros, que es algo que me gusta mucho y que he sentido que a la gente le gustó mucho cuando me vio en la participación de La Voz Colombia cantando boleros, y el mismo Andrés Cepeda me decía: tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Claro que sí, Iván. Y bueno, en estos 20 años, ¿algo novedoso en música o los grandes éxitos remasterizados de otrora? Viene Ortica, el jugo de Borojó, que es un tema que está funcionando muy bien, que habla del gol de Yepes, que habla del juguito de Borojó. ¡Qué bueno! Que habla de muchas cosas bonitas. Un tema que viene en una fusión medio salsa choque y música tropical. Y a la gente le ha gustado mucho, entonces también lo pueden buscar ya en YouTube. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Iván y sus bambán. @ Iván y sus bambán. En Facebook, en Twitter y en Instagram aparecemos como Iván y su bambán. Ok, Iván, las 3 canciones de la música tropical que más le gusta a usted. No solamente cantar, sino bailar, gozar y divertirse con ellas. Puede ser, de los venezolanos o colombianos, que hay tantas, pero tantas. Si me lo preguntan a mí de la música tropical, yo pienso que de las bandas, de las big band grandes, siempre será para mí La Villos. Okay. Y mi cantante, Cho García. Pero hablar de temas, Dios mío, demasiados. Hay demasiados temas y se me quedarían por fuera. Pero, por ejemplo, Ya Voy Hacia Ti de Los Melódicos, me gusta. Me gusta Juanita Bonita de Los Melódicos, me gusta. Ay. Sin desconocer que Rodolfo Icardi hizo mucha música buena, Jairo Paternina, el mismo Joey Arroyo. Oh, sé que tú me preguntas una cosa muy complicada. Es que lo estoy poniendo entre la espada y la pared. Si tú te vas para la costa y le preguntas a los costeños cuál es la canción del Joey, te dicen... ¿Cómo se llama la canción? En Barranquilla Me Quedo. No, aparte de esa. Ah, de Rebelión, Rebelión. Noche de Arreboles también. O Noche de Arreboles, claro que sí. Hay mucha música. Lo que a mí me preocupa en este momento, Toniel, es que no existan hoy en día jóvenes inspirados en la música tropical haciendo música nueva, componiendo canciones como estas. Y créame que en nuestro canal lo estamos defendiendo. Estoy haciendo el récord de las 51 canciones hasta el 24 de diciembre, las más sonadas de la música tropical. ¡Ah, qué tarea difícil me puse yo mismo! Sí, complicado. Hablar de los Tomasinos, hablar de Mil Boscán, hablar de mucha gente que le aportó mucho a la música tropical. Pero igual, bueno, ahí está el granito de arena de nosotros, que de alguna manera le cambiamos un poquitico el vestuario a la música tropical en Colombia. Y que me siento muy contento de que la gente todavía guarde buenos recuerdos de Iván, que nos tengan un rengocito del corazón y que siempre se acuerden de nosotros. Iván, le deseamos muchos éxitos en estos 20 años de vida musical, que sigan muchos años más para su hijo también, que canta. Claro que háblenos sí. Un poquito de él. Mi hijo muy bien, después de La Voz Colombia con el maestro Montaner también muy bien, lanzando su nueva canción. Tiene otro tema en el YouTube que ya alcanzó los 23 millones de vistas. O sea, muy bien. Excelente. Muchos éxitos entonces para toda la familia musical. Sí. Y para sus negocios de discotecas, bueno, que es tan famoso aquí en la ciudad de Bogotá, en el norte. Algún día tendré que ir por allá a tomarnos una cervecita, mi querido Iván. Por allá lo espero. Con el viejo Federman Salas. Claro que sí. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, con Iván y sus bambán. 20 años de vida musical.